Al volver de Artidax, Yaller y sus compañeros se toparían con una guerra del Metro Nui y una máscara del tiempo robada por el cazador oscuro Vaporak. El escenario no pintaba bien, la orden de Mata Nui había subestimado la magnitud del ataque de los Rakshi, quienes estaban logrando hacer retroceder a las fuerzas defensoras tomando las murallas de la ciudad de leyendas. Bakama, mientras se encontraba luchando en las barricadas, idearía junto a los Toamari un plan para usar la fuerza de los Vorok a su favor, pero necesitaban la ayuda de un Toa del sonido. Howie, por sugerencia del Turaga de Takoro, iría a contarle a Krakua el plan de generar un sonido variando la frecuencia hasta lograr despertar a los Voroks que se encontraban durmiendo debajo de Metru Nui. Pero mientras el Toa del sonido intentaba despertarlos, la Toa Mari del agua intentaría usar sus poderes para agitar el océano y hundir la flota de los Makuta, siendo interrumpida por una sensación extraña en el ambiente, una sensación que de alguna manera le hizo saber que el gran espíritu había despertado. Después de esto, ella tendría éxito en sumergir los barcos de la hermandad, sin embargo, los Rakshi seguían arrasando. Para su fortuna, Krakua daría con la frecuencia correcta y los Vorok cercanos despertarían buscando ir a la isla de Mata Nui. Los Rakshi, sin saber este detalle, los atacarían, haciendo que ambas hordas se enfrascaran en un gran combate. Un ataque aéreo sacudiría la ciudad. Eran los Toa Nuva que habían vuelto de Cardanui. Junto a las naves que habían conseguido en el centro del universo, serían el esfuerzo necesario para terminar de repeler el ataque de la hermandad de Makuta, o lo que quedaba de ella. Pese a todo, Howley no podría celebrar. Comenzaría a pensar en el costo de esta victoria, no solo los defensores que habían muerto o habían sido heridos, también el Matoro, pero pese a esto, aún así se sentía que había sido un poco fácil.